Israel. Cantad al Señor con cántico nuevo
kristoan bereetatu gaituen. Arengan aukeratu bai dintuen mundua sortu baiore, bere aurrean maitasune, santu eta errugabe izan gaitezen. Aurrez aukeratu dintuen bere semeagore izateko. Jesukristoren bidez bere nahiaren onberatotzunez. Bere seme maitearen gara, hain fugari eman digun graziaren antza, bera gorespenez bete dezan. Kristoban oinarriko bertatu berakur ere, hortara zentuak izan gara gauza guztia, bera nahi bezala egiten dituenaren erabakiz. Eta Kristoban uste hori izan genuen, no, jainkoaren aintzaren gorespen izango bera. Jesusen
itxoitea, pozik eta itxaropenez esperatzea. Bera dugu gainera, ama bikina gure ama espirituala, Jesusek gurutzean zegoela, guri amatzat emana, pentsatu behar dugu, Juan bere ikasleari esandakoa, Jesusek esan zionean, horra hor, zure ama, gutako bakoitzari zuzendua izango baritzake bezala hartu behar dugu. Jesusek gutako bakoitzari esango baritu bezala horra hor zure ama. Eta horregatik urte oso bat zehar ere gogoan hartzen dugu oso gudu berezian ama bezina. Urtean zehar horregatik baditugu zenbait solemnitate ama bezinaren inguruan ospatzen ditugunak. Eta horietako bat, esan genezake, handietako bat gaurkoa dugu. Ama Virginia sortzez garbian izan duzela. Celebramos en este contexto de Adviento que la Virgen María fue concebida sin pecado original. Quiso Dios que fuese preservada la que iba a llevar de sus entrañas al mismo Salvador del pecado original, que a los demás se nos perdona el bautismo, pero quiso que de una forma anticipada se le aplicase en el caso de la Virgen María los méritos de Jesucristo para que naciese sin esa mancha original. Y es lo que celebramos en este día de hoy, teniendo siempre en cuenta todo el año la Madre, pero en concreto, es que la Virgen María fue concebida sin pecado original, es una realidad que desde muy el principio del cristianismo, digamos que el pueblo cristiano lo ha vivido con una profunda devoción, con una profunda ilusión, y por eso es una fiesta que se celebraba, que se rezaba, que se, vamos a decir, con alegría, se tenía en cuenta, pero la Iglesia no la proclamó como dogma de fe hasta el siglo XIX. Esto no quiere decir que empezase a partir del siglo XIX a existir la Virgen María fue concebida en su pecado original, sino que la Inmaculada Concepción venía de antes, pero quiso el Papa Pío IX darle una solemnidad, una garantía especial a este, vamos a decir así, privilegio que quiso Dios conceder a su madre, a la Virgen María. En un momento difícil de la historia, digamos que en la península itálica se estaba fraguando la unidad italiana hasta el siglo XIX, en Italia había distintas, vamos a decir, realidades políticas, no había una unidad, estaba el reino de las dos Sicilias, estaba el reino de Piemonte, estaban los estados pontificios, la zona de Venecia que había estado muchas veces ligada al imperio austrohúngaro, distintas realidades políticas y comenzó a fraguarse la unidad italiana. Una situación difícil para el Papa en que algunos querían que encabezase la guerra contra Austria y que el Papa se pusiera como rey de una Italia unida. Otros, en cambio, querían quitar al Papa de medio y aprovechar para abolir, conquistar los estados pontificios, que el Papa desapareciese del mapa. Una situación difícil y Pío IX, él como padre y como, vamos a decir, sucesor de Pedro, él quiso estar neutral con todos, abrazando con el mismo abrazo paternal a los que pensaban de una manera, a los que pensaban de otra, y eso le trajo serias dificultades, precisamente en el momento en que proclamó este dogma de fe, se encontraba fuera de Roma, en Gaeta, hacia el sur, yendo hacia Napoli, y allí en una situación muy difícil, en que estaba desterrado, estaba fuera de su sede, el Papa quiso proclamar este dogma de fe, que supuso como una inyección de ilusión, de esperanza para toda la Iglesia universal, teniendo en cuenta que en los momentos difíciles no hay nada mejor que acudir a la Madre, pidiéndole su protección, pidiéndole su ayuda. Gukere, a la intermedia gauko, egun honetan, aurtengo zaitasun guztien artean ere, gure zeruko amari eskatzen diogu, bere laguntza, bere bitartekaritza, bere babesa eman dezen zigula. Thank you.
azken izan bezenez, gure bizuantiak, gauk eguna aukeratu du, gure seminarioa, gure seminaristak, bertako ezintzaileak, denak gogoan hartzeko gure oraziotan. Jangoikoak denei bere argia, bere grazia eman dezaien. Euskal dezagiogun jaunari.
dio, maldia de nuestra osora la paria jandiko ni eskentzen atoa. Onartu jauna, Maria Virginia dohortxu horrentz norte garbiaren festa burua osoa zean, eskentzen ditugu mopari zanbagarria, eta ura, aurretia zartuta gozure graziari esker, erru guztitik, bibra izan zera igortzen egun bezala, bibra gaitzazu gu ere, haren otoitzaren gamontzaz, bekatu guztietatik Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Oh,
dizkizu zuri eskerrak emanez, aldarean zure seharkuzari onartu behituzulako, eta aparin eskertzen dizugu Kristoren gorputza eta odola atzer ditugun Espiritu Santuak bat egin behitzala. Izango gogor jauna, mundu guztian zabaldu egin dagoen zure eliza, eramazu maitasun osara Frantzisko gure eta santuarekin, Frantzisko gure hartzailearekin eta bizkizon guztiekin batera. Era berean izango gogor jauna, bizteko itxarotenean batean gure senideak, eta bereziki joan, eta itekalismo gondaraz, batxi, eta mendi eta bere semen jabiak, Antonio Bilegi, Nertxel eta Pepita Estanga, Isun Lopetegi, eta hilatuko guztiak anitza zuzure horpegiak handitan. Errukizak izkiko arren, guk guztio betiko bizia iritsi dezadun, jango ikuaren amanaria Virginia eta batxuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolun santuekin eta gizaldi guztietan, zure adisike izan diren santuekin, haiekin batean, horrezen izagun, Jesu Kristo zure semiaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honenka, zuri aita jagoiko alduzti gure, Espiritu Santuarekin batean, ospeta antza guztia, gizalitagin. Thank you.
egin dezakun otoin. Jaiko gure jauna, Maria Virginiaren sortzea, jatorrizko pekatutik garbi gorde zeruen miragatiro. Hartu dugu sakramentu honek seta ditzalakugan, pekatu urren zauriak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin.